pero eso es totalmente denunciable. Que los comunistas de España y socialistas están de acuerdo con Zapatero por su política inconexa e injusta, alejada totalmente de lo social. Recorte de pensiones, con las pensiones congeladas, recorte de salarios, subida del IVA, subida de precio de los alimentos principales, de alimentación principal, subida de tarifas, la tarifa de la luz del teléfono, de todas las tarifas que se utilizan en un hogar. Y el terrorismo anda por su casa. Quiere Zapatero aparentar que es un héroe porque se trajo los presos políticos de Cuba. Eso se agradece, porque esos hombres también eran inocentes y estaban en la cárcel. Pero lo que no se agradece es la forma de utilizarlo, ¿no?, como publicidad de su falso populismo. Y también el caso de los rehenes, de los dos rehenes que recuperó de Al-Qaeda. Dos rehenes catalanes, de la izquierda catalana, que cuando saludan y dan las gracias a España, la dan en catalán. Pero sabemos por qué Zapatero hace eso. Eso lo hace Zapatero porque ganó en Cataluña, como también lo podría hacer con Andalucía, con Castilla-La Mancha o con el País Vasco, pero jamás con Madrid y con las provincias y con Madrid y con las autonomías donde él no ganó. Ahí es que se descubre la falsedad del gobierno de Zapatero. Mario Vargas Llosa, te ofrezco esta foto de Mario Vargas Llosa, donde con su expresión expresa su desacuerdo con la izquierda, no solamente de España, sino también con la de Venezuela y la de Cuba.